Estamos en una Bolivia sin mar, pero con universidad marítima. Y esto no se entiende. Estoy viniendo por un derecho constitucional, que es el derecho a la educación superior. Los y las estudiantes, estoy buscando al rector, ¿es usted? No. Gracias. Necesito hablar con el rector. ¡Que baje del cielo! ¡Que baje del cielo! Vamos a hablar de forma tranquila y educada. Estoy buscando al contraalmirante Walter Candia, rector de la Universidad Armada Marítima. Abajo, afuera, hay cualquier cantidad de estudiantes que quieren subir, que me han citado. Yo no estoy viniendo oficiosamente. Sabemos que el rector contraalmirante Walter Candia está en sus oficinas y queremos rogarle por el prestigio que tiene una universidad, por el derecho constitucional a la educación superior que tienen todos estos jóvenes, hombres y mujeres, que con buena fe se han inscrito aquí. Sergio, el otro micrófono, por favor. Por favor, ¿podrían dejar de lastimar, pegar, impedir el paso a los jóvenes y las jóvenes estudiantes? No están lastimando a nadie. ¿Y por qué los gritos? Es que no pueden agarrar ingresar. ¿Por qué no pueden ingresar? Ya vino la estudiante. ¿Por qué no pueden ingresar? Que es la representante de todos los estudiantes. No, mire, por favor, déjenla ingresar. Déjenla ingresar. Sí, se le ha informado. Sí, pero no queremos, no queremos. Necesitamos hablar con el contraalmirante Walter Candia. El rector, que de la cara queremos hablar tranquilamente, educadamente con él. ¿Dónde está? Sí, señora Galindo, un momento, por favor, que hablen con el abogado, igual va a venir. No quiero hablar con el abogado, no quiero hablar con el Padre Eterno, no quiero hablar con el Espíritu Santo. Quiero hablar con el rector de la Universidad Marítima. Se envió la solicitud de la quiero estudiante. Hablar con, miren cómo las están haciendo gritar. Yo quiero hablar con el rector, no quiero a ningún abogado. Es más, si hay algún abogado aquí, que se retire. Porque yo no le voy a dar cobertura a ningún tinterillo. Yo estoy viniendo aquí con el reglamento de las universidades privadas en mano. Aquí hay la violación de derechos a la educación de los jóvenes y las jóvenes que han creído en esta universidad. Por favor, silencio un momentito. Dígame usted su nombre, su apellido, ¿cuál es? Teniente de navío Dean William Valdivieso Calcey. William Valdivieso. ¿Teniente le tengo que decir? Sí. Bien, teniente. ¿Cuántos años de estudio tiene usted en sus espaldas? 10 años. 10 años. ¿Qué sabe? ¿Qué ha aprendido en 10 años en el ejército? En la armada. ¿En la armada? Bueno, mire, ya, las fuerzas armadas, ya, en la armada. Porque no veo especialmente que la armada haga nada que yo lo pueda ni identificar. ¿Qué ha aprendido usted en la Armada? La especialización que tenemos nosotros, ¿no? En el tema marítimo. ¿Qué materias lleva? ¿Qué sabe usted? Manejamos operaciones navales, náuticas, operaciones en tierra. Tenemos lo que es todo el estudio de especialidad en ríos y mares. ¿Ustedes son los que fletan, alquilan,
negocian la bandera boliviana porque como no tenemos ni un barco en el mar, se negocia la bandera boliviana. Ustedes son los que la venden, la fleta. Tenemos el manejo en ríos, si bien no tenemos. Ya, pero ustedes son. ¿Quién es? ¿Es la Armada la que vende la bandera boliviana para que barcos de no sé qué clase naveguen con nuestra bandera? No se venden. Lo prestan. Generosamente, los regalan. ¿Qué hacen? Como le digo, o sea, nosotros manejamos el tema en ríos. Bueno, mire, más allá de nada, por favor, Sergio, es bien importante mostrar esto. Estamos en plena Ciudad de La Paz. Yo no sé qué hace la Escuela Marítima en plena Ciudad de La Paz. Allá es la terminal, ese rojo que ven allá, ustedes, es la terminal. Y todo esto es la Armada, las aulas, la infraestructura de la Armada. Pero esta infraestructura de la Armada no es pues de la Armada, no es su plata. Es la plata de vos que me estás mirando, es la plata de la gente. Nosotros les pagamos absolutamente todo. Ahora se les ha ocurrido abrir una universidad que es además fraudulenta, fraudulenta. Yo no estoy aquí porque no me guste una universidad militar. ¡Rector, no se esconda bajo su escritorio! Los y las estudiantes tienen derecho a una respuesta. Por favor, voy a pedir que vengan aquí en fila los y las estudiantes. Yo, como todo el tiempo ustedes saben, no vengo sola. No vengo porque me da la gana a mí. Aquí arriba hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 estudiantes a quienes se les ha vulnerado en muchos sentidos, y abajo están gritando otro tanto porque una vez que he pasado yo les han cerrado la puerta. Bueno, hermana, cuénteme su nombre, su apellido, de qué carrera es usted. Mi nombre es Ivonne Zamorano, soy de la carrera de Logística Internacional y Comercio. Aquí hemos estudiado, son 4 años de perjuicio desde la primera. 4 años ha estudiado usted. Dígame, hermana, ¿cuánto ha pagado? Hemos gastado más de 30.000 bolivianos. ¿Cuánto cuesta la matrícula? 750 cuesta la matrícula. 750. La Armada Boliviana lucrando con la educación superior en recinto, además. Hemos estudiado.
le da a la sociedad boliviana. Vamos a corregir. ¿Empujones? ¿Qué? ¿Con los empujones? Ya. Estamos en la Universidad Marítima Boliviana. Nos han hecho bajar de la puerta de la oficina del rector. Muy bien, pasen por favor. Solo estudiantes van a pasar conmigo. ¿Qué tal la señal? Por favor, Sergio. Por favor, por favor. Todos y no hay institución extra constitucional en Bolivia. Ni pública ni privada. Nadie está por encima de la constitución política del Estado. Los únicos regímenes que suprimen el valor de la constitución política del Estado son los regímenes dictatoriales. Estoy aquí con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 estudiantes. No es un número menor. Silencio, por favor, la que va a conducir esto soy yo. Eso es muy grave. Hay una cantidad de estudiantes afuera que ya no se les deja entrar. Cuando un joven y una joven tomaron contacto conmigo, yo les dije, si es un problema grupal, se organizan en grupo. Quiero agradecer al... ¿Es usted el rector? ¿Cómo estás, Ana María? Un gusto. Contraalmirante Walter Candia, rector... ¿Walter Pinto? Walter Candia Pinto. Ah, Walter Candia Pinto. Bueno, rector de la Escuela Marítima, Universidad de la Armada Boliviana. ¿Usted es el rector de la Escuela Marítima o de la Universidad? De la Universidad de la Armada Boliviana. Voy a pedir, chicas, que hagan silencio y que vengan aquí adelante y se sienten. Por favor, enfócalo. No tengan miedo, no tengan miedo, por favor. Yo necesito que una de ustedes me haga una lista, porque a la mínima represalia que exista contra ustedes, vamos a hacer las denuncias correspondientes. Yo les ruego, para empezar, que no se tome la más mínima represalia contra... Me hacen una lista, por favor. Todos y todas son auténticos y auténticas estudiantes. Yo no me meto con gente chuta. Ellas son estudiantes y no estamos aquí para charlar, para comer salteña, para tomar cafecito. Estamos aquí para una solución. Pero primero necesito saber... ¿Cuántos años es usted rector de esta universidad? Recién fui designado, a María, como rector de la Universidad de la Armada Boliviana. María, simplemente. María, bueno, recién he sido designado como rector. Bueno, si me preguntas por mi carrera, soy netamente, me he dedicado a la educación dentro del ámbito de la Armada. ¿Qué formación tiene usted? Yo soy magíster en Ciencias de la Educación Superior, soy licenciado en Ciencias y Artes Militares Navales, tengo título en Producción Nacional, tengo mis títulos... Los puedes revisar. Si tú... ¿Cuánto gana usted como contraalmirante? Por favor, silencio. Por favor, Ana María. No. Por favor, vamos a hablar, pero la gente tiene derecho a saber. ¿Cuánto gana usted como contraalmirante? Vamos al tema. Vamos al tema. Miren cómo se altera y la vergüenza que tienen los militares de decir cuánto ganan. ¿Cuánto gana como? ¿Por qué? ¿Por qué la universidad es tan cara? Siendo que este recinto es público, pagado por el Estado. ¿Por qué la universidad es tan cara? Por favor, vamos al tema. ¿Por qué la universidad es tan cara? Siempre arremetes con este tipo de preguntas. Vamos al grano, como buena periodista, y te considero una gran escritora. Por favor, vamos al grano con el tema... Con el tema, para que no le estemos dando mucha vuelta. ¿Tiene María, vergüenza decir su salario? No, tengo. Puedes averiguarlo, es público, anda al Ministerio de Defensa, lo averiguas y cuál es el problema. Ya. No quiere decir en público su salario. Pregunta segunda.
¿Por qué esta universidad es tan cara? Al menos por lo que me comentaban los y las estudiantes, se paga una mensualidad, se paga una matrícula y resulta ser una universidad tan cara como una de las mejores privadas en Chile o incluso más caro que estudiar en Alemania. Es tu decisión venir a tomar una educación que tú quieras. Es tu decisión. No la mía. ¿Por qué es tan cara siendo que funciona en espacio público del Estado boliviano? Porque esto no es una empresa privada, ¿o sí? No es una empresa, es de la Armada. Es de la Armada. Es del Estado boliviano. Es de los bolivianos y las bolivianas. Escoge tú la mejor educación. ¿Qué quiere decir es de la Armada? Pero es de la Armada, son instalaciones, es desde el Estado, está bien. Es de los bolivianos y las bolivianas. ¿Por qué cuesta tan caro? Sí, pero... ¿Cuántas carreras ofrecen? Solo las que se han habilitado. ¿Cuántas son? ¿Cuáles son? Las que se han habilitado. Te muestro los documentos. Por favor, ¿cuáles son? Aquí está. Aquí están todas las resoluciones. Quisiéramos saber. Si vamos a ordenar. Vamos a ir, pero estoy haciendo una introducción para mi público. Sí, está bien. Ya, ¿cuántas carreras y cuáles son? Las siguientes carreras. Por favor, el decano, dígale, por favor, uno por uno con las resoluciones, por favor, ¿ya? Sí, María, ¿me permites? Están son las cuatro. Bien, dígame, ¿cuántos estudiantes, hombres y mujeres, hay en la universidad? Teníamos 400 hasta que yo recibí el cargo, 400 estudiantes. ¿Ahora están recibiendo nuevas inscripciones? Sí, estamos recibiendo. Queremos alertar a todos los jóvenes y las jóvenes, a las mamás y a los papás, sobre el carácter fraudulento de los estudios en la Universidad Marítima. No solamente es caro, sino que acá hay los siguientes problemas. Ahora le voy a rogar, voy a saber quiénes son estos dos señores más y vamos a dar la palabra a los y las estudiantes. Su nombre, su apellido, su cargo. Soy el licenciado Bernal Macías Fernández y soy director de grado de la Universidad Marítima. ¿Desde hace cuánto tiempo? Recién desde el año pasado, desde el mes de noviembre. ¿Es usted militar? Soy licenciado en Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Andrés. Bien. ¿Usted cuál es su nombre, su apellido, su cargo? Soy el ingeniero o magíster Juan Carlos Medrano. Mi cargo es decano de la Escuela Marítima. ¿Usted es militar? Soy ingeniero. ¿Es civil? Sí, soy ingeniero. ¿Es ingeniero civil? No, ingeniero en recursos naturales. Ingeniero en recursos naturales, ya. Bueno, ¿cuánto gana de salario? No, eso son situaciones que corresponden a una persona y no corresponde que mencione acá, ¿no? Por supuesto que son muy bajos los sueldos que percibe. Pero no las de los militares. No tengo idea. Yo sí tengo idea, pues. No, si María tienes conocimiento, bueno, yo no puedo... ¿Está usted asegurado en Cosmil? ¿Perdón? ¿Está asegurado en el seguro militar? Sin comentarios. Sí, sin comentarios. ¿Se asegura a los estudiantes y las estudiantes en el seguro militar? No, ¿por qué? No, ¿por qué? Porque debería existir un seguro de salud estudiantil en la UNSA, en la Universidad Militar y en todo lado. Porque los y las estudiantes hay que cuidarles su salud. Ahora, bien, ordenadamente los problemas... Ya, pero primero, nombre y apellido tuyo, ¿qué carrera? Soy Jimena Quisbert, soy egresada de la carrera de Logística Internacional. ¿Cuánto has gastado hasta ahora? Alrededor de 35,000 bolivianos en todos los dos años de carrera. No tapes para que ellos puedan ver a las y los estudiantes. Solamente me van a decir nombre, apellido, carrera y cuánto han gastado. Muy buenos días, mi nombre es Mamani Pomandrea, soy de la carrera de Logística Internacional. Y he gastado así aproximadamente de 30,000. Mi nombre es Ivonne Zamorano, soy de la egresada de la carrera de Logística Internacional y he gastado como 35,000 bolivianos. $5,000. Buen día, Fernando Gutiérrez de España, soy de la carrera, igual egresado de la carrera de Logística Internacional, igual 35,000 bolivianos. $5,000. Aquí nomás escuchen. 5,000 por 20 son $100,000. Son $100,000. Buen día, mi nombre es Elizabeth Fabiola Pasavila, soy de la carrera de Logística Internacional y he gastado igual 35,000 bolivianos. $5,000.
Buenos días, mi nombre es Maribel La Paz Escobar, igual he gastado el monto de $35,000, ya son 3 años que no podemos obtener nuestro título. Nosotros. Ahorita van a explicar el problema, les voy a rogar a escuchar, en esta aula hay erogados por los papás o las mamás, o por los y las propias estudiantes, $100,000. Muy buenos días, mi nombre es Karen Noemí Pérez Carlo, de igual manera he gastado 35, incluso más porque te piden cursos de agente de mar, te piden diferentes cursos para obtener el diploma académico. Muy buenos días, mi nombre es Ana Betty Quispe Merma, egresé en el año 2021 en la carrera de logística internacional y gasté alrededor de 35,000 bolivianos. Si alguien aquí ya trabaja, me va a decir de qué trabaja, porque claro, una quiere obtener el título para trabajar en su campo, pero si no tiene el título, no te dan el trabajo en tu campo. Muy buenos días, mi nombre es Giancarla Tarqui, de igual manera he gastado como $5,000 acá, estamos estancados hasta ya no sé cuántos años vamos a esperar. ¿Cómo se te ha ocurrido venir a esta universidad habiendo tanta oferta académica? Es que nosotros hemos salido de un instituto y estaba convalidado esta universidad. Entonces hemos ido a averiguar incluso al ministerio. Por favor, en primera persona, nadie hable en plural. ¿Cómo se te ha ocurrido venir a esta universidad? A mí se me ha ocurrido venir porque los jefes en ese momento de la carrera vinieron a lo que es al Instituto Incos y nos han mostrado pues... Dorado la perdiz. Exactamente, sí. ¿Por qué? Porque hoy, gracias al Álvaro García Linera y al Evo Morales de mierda, ambos de mierda, estoy con el reglamento de universidades privadas aprobada durante su gobierno, proliferaron las universidades privadas y el derecho al lucro con la educación superior. Sin embargo, aquí no estamos viniendo a hablar de tarifas, que deberíamos, porque estamos hablando de una institución del Estado donde todo está pagado por el Estado, con lo cual yo no sé en qué se gasta semejante monto. Buenos días, mi nombre es Melissa Álvarez Choque y bueno, igual soy egresada de la carrera de Logística Internacional y Transporte Marítimo. También gasté alrededor de 35,000 bolivianos, incluso más por el curso que nos obligan prácticamente a tomar, que es el curso Gente de Mar. ¿Cuánto cuesta ese curso? Está 750, pero tenemos que comprar N de cosas para poder hacer el curso. $100, $100. Ahora, si tienes 20 estudiantes, $100, $2,000. Si tienes 200 estudiantes, $100, 20,000. Es que estamos así. Buen día, mi nombre es Naomi Ramos, soy de la carrera de Ingeniería en Sistemas y Seguridad Informática. Bueno, a mí igual me salió como 40,000 porque yo estuve como 3 años, no solo estuve 2 años. ¿Qué tal la calidad de la enseñanza? Bueno, lamentable, porque nosotros pasábamos todo vía virtual. Se tiene un laboratorio de sistemas, pero nunca nos han proporcionado, siempre nos decían traiga su computadora. ¿Y cómo se te ha ocurrido venir a esta pinche universidad que no tiene prestigio, que no tiene perfil, que no tiene nada? Es que nosotros, ellos vinieron a mi instituto, yo también estudiaba. Bueno, mi público se va a aburrir, no voy a terminar de preguntar, pero aquí estoy como para que el rector lo sepa, y sobre todo mi público, estoy con genuinos y genuinas estudiantes. No he acarreado gente, como hace el Evo Morales, ¿no? De El Chapare a Potosí, por hacerles quedar mal. No vengo de mala fe, no vengo de mala voluntad. Y además, venimos por una solución. Venimos por una solución. Sergio, quisiera que te coloques, porque quiero que se vea la cara de él. Y tú, eres representante de todos y todas. ¿Cuál es el alcance de tu representación? ¿Y cuál es la base real de tu representación? Yo no quiero dirigentes chutos aquí. Bueno, nosotros no tenemos conformado en sí una guía estudiantil. Nosotros somos los egresados que por ende me han dado la potestad de ser vocera en base a todos los problemas que hemos tenido de todas las carreras. Mi persona y ni la compañera somos representantes. En base a tu capacidad verbal. Ajá. Ya, muy bien. Esa es una de las capacidades de la representación, poder hablar. Entonces, de forma bien ordenada, vas a decir los problemas, cuántos son, cuáles son y qué solución piden. Y después te voy a dar la palabra a ti para complementar. Estamos hablando de un problema que data ¿de cuándo? Mi persona es egresada del 2021. Tenemos compañeros que están acá atrás que son egresados del 2020. Y ya mire cuántos años, son 4 años ya que estamos. El problema empieza... ¿Tú eres la primera, los del 2020, primera promoción? Sí.
primera promoción desde de la carrera, ya. Bien, adelante. Ya, voy a ser breve y concisa. Nosotros terminamos el 2021 las carreras complementarias y nos tropezamos con el problema de querer tramitar nuestro título ante el Ministerio de Educación, donde nos indican que necesitamos un diploma académico otorgado por la UNIMIL, por la Universidad Militar Bilbao Rioja, y no nos aceptan este diploma académico que nos ha otorgado la Escuela Marítima. A ver, voy a leer. Jimena Quisbert Salas, licenciada en Logística Internacional y Transporte Marítimo, por tanto, la Escuela Marítima, en cumplimiento del artículo 92 de la Constitución Política del Estado y la resolución ministerial del Ministerio de Educación, le confiere el grado de licenciada, otorgándole el presente diploma. ¿Dónde no te reciben esto? En el Ministerio de Educación, porque me indican que tiene que ser de la Universidad Militar Bilbao Río. Es por ese motivo que nosotros... ¿Y qué universidad es esa, pues? Es supuestamente la UNIMIL, que nosotros pertenecemos a esa universidad. Que esta universidad pertenece o es una unidad académica de esa universidad, es lo que nos indica. Pero venimos acá, si el rector no estaba esa temporada, estaba otro rector, le decimos, mire, señor... Las responsabilidades son institucionales. En todo caso, no son personales, porque este no es su kiosco de salchipapas. Exacto. Llegado el momento, ellos nos dicen, nosotros hemos cumplido con darles el diploma académico, que es esto. Ustedes tienen que exigir el diploma. ¿Y este no tiene ningún valor? Para el Ministerio de Educación, no. Según ellos, no es un título en provisión nacional. No. Nosotros tenemos. Es lo mismo que un título de a las citas, solo que vale $5,000. Lo mismo que un título de a las citas, solo que vale $5,000. No sé para qué me filman. ¿Ustedes creen que me intimidan? Bien difícil, no me intimida, joven. Dale. Además, estamos transmitiendo por Radio Deseo 103.3 FM, por Facebook, por TikTok, para el público boliviano. ¿Por qué? Porque ahorita es cuando los jóvenes y las jóvenes se están inscribiendo en institutos técnicos y universidades. Y el pinche Ministerio de Educación no es capaz de sacar una lista oficial de los que tienen, ¿cómo se llama? Registro ministerial. De los que tienen registro ministerial y legalidad para cobrar. Cuando te dicen, está en trámite, inscríbete nomás, te están mintiendo vulgarmente y están lucrando con tus ilusiones. Bueno, continúe. Ya, llegado el momento, ellos nos dicen, traigan sus documentos, vamos a armar una carpeta, nosotros vamos a hacer ingresar. El famoso archivador rápido. Exacto. A ver. Con todos los documentos que se nos ha exigido acá. Por favor, anda abriendo. Sergio, hay que hacer un primer plano. ¿Qué documentos? Acá está. Primero, nos han dado ellos el formato. Está el informe, aquí está todo el índice, está el informe académico de conclusión de estudios que se nos ha otorgado la universidad. Está el formulario de solicitud de trámite, también acá. Que ya, seguí, lee nomás el índice. Tenemos la fotocopia del carnet de identidad, el certificado de nacimiento. La industria de este país es la fotocopia del carnet de identidad, carajo. ¿Qué más? La copia legalizada del diploma de bachiller, la copia legalizada del diploma académico. El diploma académico nos costó 1,500 bolivianos acá, ese diploma que usted que le propone. La de a las citas, $200. Parecemos cancelado. Luego nos piden la copia legalizada de dos resoluciones del Ministerio de Educación, que por cada una hemos pagado a 400 bolivianos. Es la 129 y la 435. Tenemos recibo también de eso, se nos ha pedido esto. Fotografías. Fotocopia legalizada del título profesional en técnico superior. En el caso de mi carrera, tenemos nuestro técnico superior y necesitamos esa resolución también. Acta de presentación y sustentación de examen de grado, cada uno tiene eso. Certificado de conclusión del plan de estudios que la universidad nos otorga. Y fotocopias legalizadas de dos certificados de habilitación de gente de mar, que este curso nos han obligado a tomar también, que son 4 certificados. Ahora, ¿cada curso $100? No, ¿o los 4 $100? Los 4 cursos serán $100. Ya, los 4 cursos. Entonces, $100. Por favor, ¿cuánto te ha costado este acto burocrático? Porque si ya vienes, estudias, les pagas, les cebas por demás, encima vuelva para su título. ¿Cuánto te ha costado esto? Más o menos unos 2,500 bolivianos. ¿Quién tiene $350? Es un platal. Sobre los 5,000 que ya has gastado.
Bueno, hemos dejado estas carpetas que sean, creo aquí ya salió telarañas, porque hemos dejado casi un año acá, que nos decían vuelvan 3 meses, que estamos en plan de la CV, que el ministerio... ¿Cuál era el argumento? Que el ministerio les ha observado el diploma académico, que tenía que decir no Armada Boliviana, tenía que decir, tenía que estar al revés el título, nos han hecho cambiar ese diploma, nos han vuelto a dar otro. Hemos dejado otros 3 meses, nos han dicho que no, que el Ministerio de Educación les ha observado que van a hacerlo por la CV, para que ellos ingresen a la CV y por eso va a salir el Centro de Universidades de Bolivia. El Consejo de Universidades de Bolivia. Que ellos iban a ingresar ahí, que nuestro título iba a tener más peso, que esperemos que salgan, que ellos estén incorporados a la CV. Imagínense un título que va a tener más peso. O sea, aquí están traficando con las ilusiones de los jóvenes y de las jóvenes. Hemos esperado ese tiempo y no ha habido respuesta. Yo quiero decir, antes del Evo Morales, promilitarista, y del Álvaro García Linera, licenciado chuto de mierda, falso licenciado, la única entidad que reconocía a las universidades era el CV, integrada por el sistema de las universidades públicas bolivianas. Tampoco es la gran maravilla, pero ellos han democratizado, entre comillas, el lucro con la universidad privada, con la educación superior privada, generando este reglamento paralelo para que el Ministerio de Educación, previo aceitaje, previo cobro, certifique a las universidades privadas. Por eso, por ejemplo, en Santa Cruz hay cualquier cantidad de universidades privadas, que muchas de ellas son tapadera de falsa migración del Brasil para que tengan visa como estudiantes, funcionen como parte de los equipos narco y sean además un sistema de lucro sin medida. Esas universidades, muchas de esas, le han dado honoris causa al Evo Morales, al Álvaro García Linera. Y las universidades privadas hoy, que son de iglesias y sectas cristianas, que son de grupos empresariales, son una mina de oro. Aquí hay $100,000 parados, porque la mayor aspiración en Bolivia es la educación. Tú vas donde un joven que está lustrando zapatos y le dices, ¿qué quieres? Estudiar. Vas donde un cargador de mercado, joven, le dices, ¿qué quieres? Estudiar. Vas donde una chica que está en un kiosco de salchipapas y le dices, ¿qué quieres? Y te dice, estoy estudiando derecho. La mayor aspiración proletaria, popular boliviana, es la educación. La educación técnica y la educación superior. Todos quieren ser pinches licenciados. Y es una aspiración legítima. Y jugar con eso es una barbaridad. Con eso no se puede jugar. ¿Tú quieres complementar algo, por favor? ¿De lo que has terminado? No, me falta. Ya, terminado. Ya, acá tengo también el comunicado de la CV donde les indica que no van a aceptarlos, que no les lee, han recibido. Lee el comunicado. Dice... Por favor, está Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. El CV tiene todo el derecho de decirles que no están a la altura. Porque el CV no tiene por qué cumplir el reglamento del Álvaro García Linera, que ha convertido a la universidad pública, a la universidad privada, en algo mediocre. Bueno, el comunicado dice, pone al pueblo boliviano en conocimiento que del primer Congreso Nacional Extraordinario de Universidades, llevado a cabo en la ciudad de Tarija, del mes de mayo del 2023, no fue aceptada ni aprobada la admisión de la Universidad Marítima Boliviana, de la Armada Boliviana, ni la Universidad Tecnológica Boliviana. Entonces, acá les rechazan su... La Universidad Tecnológica Boliviana, que está funcionando, donde yo fui, y que es una tapadera de los Rice Ready. Entonces, tampoco. De ahí nosotros acá volvimos a venir, les dijimos, tampoco están aceptados. ¿Y con qué motivo? Porque ya ha salido este comunicado indicándoles que no se les va a... ¿Pero cuál es el motivo? No, no, no dicen más. No dicen más acá, ya. Pero nosotros hemos... Grandes carreras, seguridad, electrónica, cibernética. ¿Qué cosa es tu carrera? Logística internacional. Logística, ya quisiera yo saber logística internacional, que no sé nada. Grandes nombres.
sin formación. Por favor, más sintética. Ya, entonces, durante todas estas vueltas que nos han dado, no hemos llegado a nada. Han sido 2 años en mi caso, que estoy esperando el título profesional y no se me puede emitir. Los de la universidad indican y hemos cumplido con otorgarles el diploma académico. Nosotros vamos al Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación dice, nosotros no les vamos a dar el título porque no es el diploma académico de la Universidad Militar. Entonces, nosotros nos quedamos en la nada. Claro, porque el título es de la Escuela Militar. De la Escuela Marítima. El diploma académico está en la Escuela Marítima y el Ministerio de Educación nos pide de la Universidad Bilbao. O sea, ustedes pueden presentarle un amparo constitucional por la devolución de todo lo erogado. ¿Estás trabajando? No. ¿Estás trabajando? No. ¿Alguien está trabajando aquí? ¿Todos mantenidos? ¿Todas mantenidas? ¿Ni vendiendo salchipapas? Ya, has terminado. ¿Quieres complementar? Sí, quisiera complementar. Mire, sentimos que se han jugado con nuestra ilusión, la verdad. Porque a un principio, cuando ingresamos, nosotros pedimos, tiene resolución. Pero lastimosamente... Silencio, por favor. Ahora, no solo con tener la resolución, tenemos la... vamos a obtener el título, nosotros estamos sufriendo. O sea, no hay resolución. Hay resolución, pero lastimosamente el problema burocrático que hay entre la Escuela Marítima y el Ministerio, que no se pueden, no pueden demandarse entre ambos, nos hace a nosotros estar en nada. A nosotros nos dejan en la nada, porque ambos dicen, no, te tiene que solucionar la Escuela Marítima, no, te tiene que solucionar el Ministerio de Educación. Y esto no vale nada. Y esto no vale nada. Mira, ya están llamando a la doctora, véngase urgente, dice. Véngase urgente. Aquí hay un fraude, económico y educativo gigante, ¿Cuál es la ¿Alguien quiere complementar algo? Porque ahora vamos a escuchar al rector. ¿Alguien quiere complementar algo? Entonces, la molestia es que uno va a una universidad, ¿para qué? Para tener el título. Lo primero, lo más primordial aquí, es que ya deberían habernos solucionado el título y recién seguir continuando dando los estudios. Siguen inscribiendo, se siguen aumentando el alumnado, siguen cobrando, pero no nos dan solución. Claro, el propio rector acaba de decir que hay... Por favor, la persona que quiera hablar, adelante, adelante, véngase. Véngase adelante, camine, por favor, porque... Señora María, yo decirles que ya es mucho tiempo de perjuicio, 3 años, ¿y qué hacen ellos? Nosotros hemos hablado con las carreras que siguen pasando clases, decimos así, y ellos van, no les crean, son unos mentirosos, a nosotros nos dicen mentirosos, si nosotros podemos ser mentirosos... Ya, bueno, vamos a ir, queremos, por favor, un momentito, silencio, chicas, por favor, yo sé que hay indignación, yo sé que no es fácil lograr esto, tenemos que tener una solución. Vamos a ir en dos partes, tengo que sacar mi chanchullo del nombre del rector, Walter Candia. Ay, sí, aquí está mi chanchullo. Es que me olvidaba, contraalmirante, ¿qué quiere decir contraalmirante? Es un grado jerárquico dentro de la Armada. ¿El mayor grado jerárquico? Falta todavía decir... Falta todavía. Hay que seguir ascendiendo. Ya. No, es que yo no sé nada. Bueno, ahora vamos a ir en dos partes. Primero, ¿cuál es la solución que les ofrece? Por favor, Sergio, tienes que ponerte diagonal, porque los chicos, las chicas que están aquí, ¿podrían ser sus hijos? Sí, tengo. ¿Podrían ser sus hijas? Podrían ser mis hijas. Ya, por favor. Ana María, pueden ser mis hijas. Por favor, en el caso mío, podrían ser mis hermanas. Podrían ser mis hermanos. Sí, sí. Yo sé el dolor que ustedes sienten. Por favor, le voy a rogar. Esta es una gran oportunidad para lavarle la cara a la universidad. Sí. ¿Qué solución le ofrece? Bueno, nosotros hemos hecho las conversaciones, vengo de ser el jefe del departamento sexto de enseñanzas de la Armada. Este tema común lo hemos ido viendo punto por punto. Pero, María, y te voy a decir... Vamos a la solución, por favor. Vamos a la solución, por favor. Un momentito, voy a... El Ministerio de Educación cumpla su... No, un momentito. Tarea.
O sea, esto está sí aquí. Que es pelotaje. Está a ver, aquí, por favor. Escrito. No voy a ir al margen, pues, de la norma, María. Fíjate lo que dice acá. Dice que, textó el artículo 3 de la resolución que el Ministerio de Educación lo ha firmado. Y dice, el diploma académico será expedido por la Escuela Marítima de la Armada Boliviana. Y el título profesional será otorgado por el Ministerio de Educación. Esto está aquí, está escrito, lo firmó el Ministerio. El que tiene que dar la respuesta a todos estos inconvenientes es el Ministerio de Educación. ¡Eso es lavarse las manos! No. El que lucra es usted y el que no ofrece las soluciones es usted. Esto tiene su legalidad. Se está lavando las manos. Fue creado entonces, por resolución. ¿Son locos? ¿Son locas? No, no son. Simplemente porque... También, ¿por qué no le dices al ministerio que cumpla lo que te lo pidió? No se preocupe, esa parte déjenmela a mí. Ahora, quiero, no estoy en el Ministerio de Educación, donde vamos a ir a colgarnos del cuello como si fuéramos collar. Ya, ahora, la pregunta es la siguiente. La entidad educativa que tiene que velar por el valor jurídico de los estudios, son ustedes. ¿Ha entendido que esto está emitido por la escuela y debería estar emitido por la Universidad Marítima y que del Ministerio de Educación les están peloteando? ¿Qué solución ofrecen ustedes? Porque ustedes son quienes han lucrado. Ustedes son quienes han dicho a los jóvenes, a las jóvenes, inscríbanse. Ustedes son quienes han ido a sus institutos a ofrecer la gran maravilla. ¿Qué? Lo que usted ha hecho es vergonzoso, porque se lava las manos. No me voy a lavar las manos. Y voy a ahora, un momentito. Voy a ir al margen de la norma. Yo ahora nada más le propongo lo siguiente. Respóndeme también, eres abogada. Dime, yo no soy abogada. No soy abogada. Le propongo lo siguiente. Nos subamos a uno de sus carrangos y nos vamos juntos al Ministerio de Educación. Ahorita. Ahorita. Porque ya basta. O sea, no puede ser que se les haya cobrado, que se les haya hecho hacer. Entonces, ¿para qué, don César? ¿Para qué les hacen hacer esto? ¿Para seguirles cobrando? ¿Para qué les hacen hacer esto? Hay procedimientos para cumplir, que los establecen ellos también. Como cualquiera. Pero han cumplido. No, pero dime, aquí alguien tiene que cumplir esto. Y es el ministerio. Yo no puedo otorgarte un título. No te puedo otorgar. Porque tal cual le dice el título, pero ¿quién lo va a otorgar? ¿El ministerio? ¿Quién lo firma? ¿El ¿por qué ministerio? No, ¿por qué no vamos ahorita juntos? Permítame. Vamos juntos al ministerio con usted. Porque no se puede dejar al margen así a los jóvenes. Vamos ahorita está al ministerio. Está firmada por el ministerio. Vamos ahorita al ministerio. Ya le hemos elevado todas las cartas. Vamos ahorita al ministerio. Nada de cartita. Nada de cartita. Vamos ahorita al ministerio. Vamos al ministerio. No trae la carta de respuesta del ministerio. Pero, ¿qué les diga? La Escuela Marítima es una unidad académica dependiente de la Universidad Militar Mariscal Bernardino Bilbao de Rioja, tal como establece la resolución ministerial 146-213 del 25 de marzo del 2013, con autonomía de gestión. Administración académica, representabilidad y responsabilidad propia, que en el marco institucional está bajo tuición del Ministerio de Defensa. En lo académico depende del Ministerio de Educación conforme establece la Ley 70 de la Educación Abelino Ciñani. Previamente a otorgar el derecho correspondiente en el ámbito académico, la Escuela Marítima, unidad académica dependiente de la Universidad Militar Mariscal Bernardino Bilbao, deberá solucionar preliminarmente el ámbito institucional, remitiendo los acuerdos, decisiones con documentación fehaciente solicitada en varias notas emitidas por esta cartera del Estado y requerimiento expreso en las reuniones llevadas a cabo en el mes de julio, agosto y septiembre. Vamos ahorita, si lo que usted dice es cierto y el problema, le sugiero lo siguiente, porque estamos transmitiendo en vivo, porque estamos hablando de un derecho constitucional, porque estamos hablando de la buena fe de una universidad que depende de las Fuerzas Armadas. Esto es muy grave. Si ella va sola, si ella va sola, si ella va sola o si van en grupo,
no las dejan entrar. Para demostrar su buena fe, porque los que han cobrado son ustedes, yo le propongo que inmediatamente subamos una movilidad y vayamos juntos al Ministerio de Educación. Ahí está claramente establecido los que tienen que hacer sus tareas. Pero ustedes son los responsables de darles la cobertura a los jóvenes. Nosotros. Después de haberles esquilmado, chupado la sangre. Nosotros la... hemos cumplido conforme, hemos elevado las relaciones, hemos hecho toda la documentación. Es más, hace poco nos han vuelto a pedir la documentación. El día de mañana se está volviendo a elevar esa documentación. Pero vamos juntos esto. Al ministerio, ¿cuál es su objeción? Hay las instancias. Si el problema no es aquí, si el problema no es aquí, las que tienen que hacer. Si el problema no es aquí, vamos juntos al ministerio. El problema no es aquí. Si el problema no es aquí, vamos juntos al ministerio. Estoy dando el documento, léelo. Vamos juntos, pero ¿por qué no quieres ir al ministerio? Pero léelo tú. Ya lo he leído. Léelo tú. Vamos juntos al ministerio. Ahí está, es claro. Vamos juntos al ministerio. Vamos juntos al ministerio. Enseguida le voy a dar la palabra. Vamos juntos al ministerio. No tengo ningún inconveniente. Vamos juntos ahorita, no vamos. Pero yo no puedo. A ver, escúcheme. Por favor, no puedo ser la condición que estoy yendo yo. Eso tiene que tener una autorización. Yo dependo del comandante de la Armada también. Deme unos minutos para ver que esto se vaya. Yo no tengo problema. ¿Cuántos minutos tiene? ¿Sabe qué? Señoritas, señores, estudiantes, el primero cuando he recibido esta rectoría, mi preocupación ha sido ustedes. Si usted... Bueno, sí, ya sé, señorita. No me falta el respeto. Calla. A ver, mire. Oiga, yo tengo... Haremos lo siguiente. ¿Cuántos minutos necesita que le autorice el comandante? Yo voy a hablar enseguida con él. Hable con el comandante, por favor. Sí. Hable con el comandante, pero es que lo esperamos. Con mucho gusto, hable con el comandante que le autorice. Espéreme, voy a seguir el conducto regular. No es arbitrariamente, María, no lo es. Es, porque aquí hay... Nos apremia. Bueno, vamos a sentar allá también. Vamos. Ya me he sentado. Te voy a decir algo más. Yo ya me he sentado. Yo le aseguro. Dime. Que si llegamos públicamente al Ministerio de Educación, nos reciben. Yo le aseguro. Así que le aconsejo que nos subamos a su movilidad, que debe tener usted una movilidad oficial. De lujo, ¿no, eh? No tengo. No sé si es de lujo o no. Vamos en mini si querés. Yo le pago el taxi. Yo he venido en taxi. Vamos ahorita. Vamos en este momento. Un ratito, aguarda con él. ¿Qué va a decir? Nos puede decir en el camino. Es que solamente puedo escuchas. Decir en el camino. Sí, pero no en el camino, pero escucharlo, pues, escuchar algo más, si no me dejas hablar. Bueno, una pregunta, es que yo no he terminado. Todo está legal. Vamos al Ministerio de Educación. Así como vos estás transmitiendo, diciéndome que esta universidad es ilegal, te sugeriría que leas todo este aspecto legal. Esto no es legal. Entonces, ¿por qué no tienes su título en Provisión Nacional? Porque no le da la gana al Ministerio. ¡Vamos al Ministerio! ¡Eso es todo! ¡Vamos al Ministerio! ¡Vamos ahorita al Ministerio! ¡Que cumpla con las resoluciones! ¡Vamos ahorita al Ministerio! ¡Que cumpla las resoluciones! ¡Chicas, por favor! ¡Silencio! ¡Vamos ahorita al Ministerio! ¡Con usted como rector! Vamos ahorita al ministerio. Vamos ahorita al ministerio. Escúchame la réplica, mujer. Chicas, vayan a pedir dos taxis a la puerta. Escuchen antes que se vaya. Escuchen algunas cosas. Mire, vamos ahorita al ministerio y el señor lo explica en el camino. 4 años de perjuicio, ¿dónde más, señor? Te entiendo, niña, yo te entiendo. ¡No la trate de niño! ¡Vamos con usted! Silencio, por favor. Legalmente ya hemos hecho. Vamos con usted. Yo no le voy a obligar a ser la autoridad. Yo no le voy a obligar a María a esto. Usted, es la autoridad. Como autoridad, va a tener más peso que nosotras, que los estudiantes. Proteja a quienes han creído en ustedes.
Se están jugando su prestigio, se están jugando la matrícula, se están jugando que los otros estudiantes, las otras estudiantes nuevas, abandonen la universidad, porque nadie estudia para no tener un título. La fotocopia que les han dado no vale, no tiene valor legal, no pueden ejercer sus profesiones. Imagínense que le hubieran hecho eso a usted, o le hubieran hecho eso a sus hijos o a sus hijas. Vamos en un taxi al ministerio ahorita. Vamos al ministerio. Vamos, sí. Pero la réplica en vivo ahí en el taxi. Nos vamos a subir. Nosotros en un taxi y ellos van. Dame 5 minutos mientras aquí el decano habla contigo, que escúchalo y dame un 5 minutos. No tengo. Y nos, a ver un momentito. Y nos vamos al ministerio. Vamos. Nos vamos al ministerio ya. Un momentito. Vamos a ordenar de la siguiente manera. Necesitamos que ya hagan parar los taxis. Ya. No, los taxis. Los taxis. Porque yo me voy a subir con el rector, mi productor, yo, y si el que quiere ir con estas otras autoridades, va con estas otras autoridades, nos vamos a subir en un mismo taxi. Ya. O contraten un minibús y nos vamos. Ha prometido, ahorita le voy a dar la palabra al señor que le ha dado su ataque de tos. Usted ha prometido, termina de hablar él y nos subimos al taxi. Vamos a ir, María. Perfecto. Te voy a acompañar. Vamos a ir a ti una buena vez ver este tema. Yo no tengo ningún inconveniente, señora. Hay mucho en juego, hay mucho en juego. No tengo temor. Bien, usted quiere que hable el señor. Su nombre, su apellido, su salario. Vamos a ir. Su nombre, su apellido, su salario. Ya te he indicado, María, con la mayor cordialidad, me llamo Juan Carlos Medrano, y bueno, desde la función que me corresponde, creo que es importante... Al punto, por favor. No, pero, María, por favor, no, yo soy una persona muy tranquila, ¿no? Los jóvenes me conocen, hemos conversado alguna vez, pero no es bueno que ustedes indiquen que esta es una institución que está lucrando, al margen de la norma. No se olviden que hay una ley, la ley 3990, María, eso está en el internet, donde está indicando, ¿no es cierto?, cómo se debe crear la escuela y cómo debe funcionar. Los planes están aprobados por las 3 resoluciones del Ministerio de Educación. La pregunta es, a ustedes se les ha dicho, y también a María para que quede claro, la escuela marítima ha cumplido con todo. Se les ha dado docentes, se les ha dado... ¡No ha cumplido con titular! A ver, no venga con estupideces. Usted me dice que usted es magíster y no sé qué diablos. La Universidad Marítima no está dando un título a estos estudiantes, a estas estudiantes. Han pagado cerca de $5,000. Les han pedido un montón de trámites burocráticos que les han costado otros $300 para poder obtener su título en Provisión Nacional. Se lavan las manos los de la universidad y los del Ministerio de Educación. Cuando hay un reglamento, y esto es cierto, hay un reglamento de universidades privadas emitido durante el gobierno del mierda del Álvaro García Linera, falso licenciado, y del mierda del Evo Morales, enemigo de la educación superior. En esta aula hay $100,000 de todo lo que han tenido que erogar estos jóvenes y estas jóvenes. Sin un título en Provisión Nacional, no te dan trabajo. Mismo que el trabajo es escaso, no te lo dan. Te piden el título en Provisión Nacional. Con lo cual la Universidad Marítima no ha cumplido. Yo estoy pidiendo lo siguiente, que es muy racional, muy pequeño. Que el rector, junto a nuestro equipo, visto que es el Ministerio de Educación, quien está, según él, cometiendo la irregularidad, vayamos juntos ahorita, no mañana, no mañana pasado, no esta tarde, no otro rato. Vayamos al Ministerio de Educación juntos para que él muestre su buena fe con estos jóvenes y con estas jóvenes. María, yo te voy a... ¿Ya está la movilidad? Sí. Yo vamos. Tengo que cumplir un procedimiento establecido porque... Usted acaba de decir... Visto este uniforme, y entiéndame... Acaba de decir, ya abre este uniforme. Se me autorice, porque hay un procedimiento, voy a asistir. Tú no tengo... Usted ha dicho que sí. Sí, por eso, pero esperaré el procedimiento.
Tengo un procedimiento para esto. No es arbitrariamente, María, para ir. No lo es. Yo tengo que esperar el procedimiento. ¿Usted es rector o no es rector de esta universidad? ¿Cobra o no cobra? ¿Cobra o no cobra como rector? Yo no cobro. ¿No cobra? No cobro. No cobro. Cobro mi salario. ¿Y dónde va el platal que se le saca a estos jóvenes? 150 docentes tenemos. Sí. Va pues para la parte administrativa, para la parte operativa. ¿Y como contraalmirante cuánto cobra al pueblo boliviano? Puedes ir al ministerio y saca mi boleta. Puedes ir. Lo que quiero es ir al Ministerio de Educación para que se honre su responsabilidad como rector. Cuando se me autorice legalmente, pues tengo un procedimiento. Cumplen el procedimiento. Me autorizan, inmediatamente me... A ver, yo me pregunto esto, ¿no? ¿Necesita autorización para ir al baño? No, es que es jerarquía militar, María. Oye, ¿entienden, María? O sea, parecería gole lanza nomás a cualquiera. Yo soy militar. Le voy a decir una cosa. Si usted es rector, le han dado la autoridad como rector. Este es un problema de primer orden como rector. O sea, qué chistoso. Lo va a llamar al comandante de la Armada para preguntarle si puede ir al baño. No, usted tiene una responsabilidad. Usted es la cabeza de esto. Con lo cual... Pero yo tengo un procedimiento. Usted no es un subordinado. Por eso quería hablar con el rector. Soy subordinado de la Armada, pero no de la universidad. Igual tengo un procedimiento y una normativa que... ¿Vamos al ministerio o se está acobardando de ir? Una vez que me autorizan, ¿tiene miedo? Yo no tengo miedo. Usted no necesitaría autorización si fuera un verdadero rector. Y si estos jóvenes le importaran... Diría, María, vamos ahorita, porque estoy harto de este problema y quiero empezar mi gestión solucionando. Yo tengo un procedimiento... Porque yo digo, ¿para qué es rector si no puede resolver los problemas de rectoría de la universidad que dirige? Temas académicos y todo lo que tenga que ver, pero... Pero es un tema académico de primer orden. Es, pero tengo un procedimiento que cumplir. Esto no tiene nada que ver con barquitos, con arnitas, con uniformitos de a la cita. Esto tiene que ver con lo principal que una universidad maneja, que es la fe jurídica. Está dada ahí. La fe jurídica está dada ahí. Vamos al Ministerio de Educación. Ya, ¿usted quiere cagarse en estos jóvenes? No. Ya, entonces vamos al Ministerio. No. Yo vamos al Ministerio. Voy a ir. Acabo de decir. Voy a ir en cuanto se me autorice el procedimiento. No tengo miedo, yo no tengo miedo a nadie. Mientras esté... Con la norma voy a estar ahí, con la norma, al pie de la norma. Vamos a ir con la norma. Por eso, pues. Vamos a ir con la norma. Cumplo las normativas. Y por lo tanto. ¿Qué normativa? Yo tengo que esperar un procedimiento para poder salir de aquí. ¿Ya está la movilidad? Sí, ya está. Ya, perfecto. ¿A qué estará entrando ese PM? ¿Ya está la movilidad? Estamos esperando que autoricen al rector, que es la máxima autoridad de una universidad, porque la máxima autoridad de una universidad no son los estudiantes, no son los docentes, no son, no sé, los guardias de seguridad. La máxima autoridad de una universidad es el rector. Aquí está. Hace 3 minutos dijo, sí, no tengo miedo, vamos. Sí, voy a ir. Vamos. Sí, solo estoy esperando los procedimientos para esto. No es de manera arbitraria que puedo ir yo ahí. Nada más le estoy pidiendo. No me estoy negando. ¿Sabe qué le sugiero? Como rector... exigir que le den toda la autoridad que le corresponde a su cargo. No, yo tengo toda la autoridad. Porque no te... Si tiene toda la autoridad, no necesita autorización. No, hay un procedimiento. Necesita. Ni que estuviéramos yendo a hacer... ¿Qué estamos yendo a hacer? Una gestión directamente vinculada con la responsabilidad de la rectoría. No dice María. Mire, rector, le voy a decir una cosa. Usted tiene dos posibilidades. ¿Qué le ha dicho? ¿Qué le ha dicho? Claro que se inventan una reunión. Vamos a decir una cosa clarísima. Usted tiene dos posibilidades.
dos posibilidades. O ir ahora al Ministerio de Educación, exigir que cumplan lo que está escrito acá para sus propios estudiantes, o cagarse en los estudiantes y que llamemos al abandono, y que llamemos al abandono de la Universidad Marítima, porque es un fraude, porque les van a cobrar y no les van a dar título, y que estos jóvenes se agrupen y hagan un amparo constitucional, porque el derecho a la educación es uno de los máximos derechos del Estado, hagan un amparo constitucional contra el rector y contra el viceministro de Educación Superior. ¿Para qué? Para que les devuelvan el dinero, porque eso es lo único que les importa a ellos. O para que de una vez, en el plazo mínimo, les otorguen el título, resolviendo entre ellos. Porque es verdad, aquí hay un reglamento que está escrito. Se los voy a leer. Entonces, si este señor tuviera buena fe, si a este hombre le importaran los estudiantes, si a este rector le importara la universidad que dizque dirige, aunque no tiene autorización ni para gestionar lo más importante, esto es la normativa legal. Esa es la ley 39, la ley de creación. Presidencia de la República. La ley 39. Ley Evo Morales Ayma, presidente constitucional. Porque les han dado todo a los milicos. Resolución de la Armada Boliviana. Resolución de la Armada Boliviana. Resolución ministerial del 30 de enero del 2013. Compañeras, ustedes tienen toda la potestad de lanzarle un amparo constitucional en serio para que esta universidad se vacíe y se vacíe. Y aquí dice, conforme al numeral 4 del artículo 81 de la ley 070 de diciembre del 2010, la Escuela Marítima de la Armada Boliviana expedirá el diploma académico y el Ministerio de Educación el título profesional correspondiente. Esto está. Lo que tiene que hacer él, si fuera una persona con respeto a los estudiantes, con amor al estudio, si entendiera que lo que les está pasando a ustedes podría estarles pasando a sus hijos, ahorita nos acompañaría el Ministerio de Educación. Ahorita. Vamos a continuar revisando esta documentación. La siguiente es otra resolución de la creación de la otra carrera. Resolución ministerial. Igual, fíjate, es lo mismo, tenemos lo mismo. Ahí está la obligación. Resolución ministerial. Estado Plurinacional de Bolivia. Resolución administrativa de la Armada Boliviana. Ustedes necesitan esta documentación porque si, tomen, porque si el rector se niega a ir con nosotros y nosotras al ministerio, ustedes tienen que ir al amparo constitucional contra ambas autoridades y se acabó y se vacíe la Universidad Marítima. Váyanse los que se están inscribiendo. Una carrera cuesta, si tienen un semejante platal para estudiar aquí, vayan a un lugar donde haya nivel. Aquí no hay nivel. Los militares tienen, de todas las instituciones del país, el nivel académico más bajo. El nivel académico más bajo. Lo demuestra la historia de Bolivia. Lo demuestra la historia de Bolivia. Y el papel que han jugado los militares en la historia de Bolivia. Eso lo demuestra la historia. Bueno, ¿va a venir o no va a venir? Te vuelvo a reiterar,
una vez que cumpla yo los procedimientos, los voy a acompañar. Pero ahora, ahora, y los van a fichar, chicos y chicas, les van a fichar, porque para eso son buenos. Porque le, y sálganse de esta universidad quienes todavía están a tiempo, porque no vale la pena estar aquí regalándoles la plata. ¿Y usted cree que a mí me intimida? ¿Usted cree que me asusto de sus gestos, ni cosa por el estilo? Estamos en un recinto público, estamos en un recinto público, estamos en un recinto público y además educativo, 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 Sergio, por favor. No, Leymar, yo no he autorizado, yo te voy a... No tiene que autorizar nada usted. No, entonces no, señora, tranquila. No, no.